Buenas noches y bienvenidos. Una semana más, ya saben, esta cita que tenemos con nuestra alcaldesa, Paloma García Gálvez. Buenas noches, alcaldesa. Buenas noches, Paco. Pues una semana más que también se nos ha juntado mucho temas que hablar, que comentar. Las semanas pasan volando. Es increíble. Y la cantidad de... Bueno, yo sé que va a ser cansino, pero es que es increíble el ritmo que se lleva en este municipio. ¿eh? La verdad es que sí, no paramos... Y es una alegría ver que, que todo sigue rodando, que todo sigue andando y que todos tenemos esa energía para seguir trabajando por el municipio. Todo el equipo de gobierno sigue en esa línea de, de trabajo y de intensidad. Hay quien dice que esto es, hay que estar continuamente sembrando para ir recogiendo. ¿Cuándo vamos a empezar a recoger? Pues eso nunca se puede fijar, pero en cualquier caso... Hay que seguir sembrando, ¿no? Sí, y además tenemos la suerte de que ya esta semana está lloviendo, con lo cual... Mire por dónde? Esa, esa siembra seguro que da suerte. No, eh, alcaldesa, yo me gustaría, si a usted no le importa, por supuesto que siempre que estamos aquí hablamos casi de todo, ¿no? Siempre la gestión municipal, pero yo voy a aprovecharme un poquito y le explico. Mm, ha habido un momento importante esta semana para el Partido Popular. Y sobre todo para el Partido Popular de Málaga, con la ya elección definitiva de un malagueño como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. Además, un malagueño que yo sé que usted conoce y que yo tengo la suerte de conocerlo también personalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues esto me ha provocado que digo, pues yo le voy a preguntar a la alcaldesa ¿Qué le parece? Bueno, primero la, la verdad es que la presentación de la candidatura de Juanma Moreno ha sido de una alegría para todos los militantes del PP de Málaga, desde luego. Las elecciones, que será la votación, se producirá durante el fin de semana en el Congreso Extraordinario Regional que, que se realizará en Sevilla. Pues, pues, bueno, como tiene solamente un candidato, ahora todos los avales fueron presentados en la mañana del miércoles, allí en la sede de, de Sevilla. Pues, claro, se prevé que todo sea normal para, en las votaciones. Pero la verdad es que estamos todos los malagueños. ...y todos los militantes del PP de Málaga... ...estamos muy, muy contentos. La verdad que el trabajo que ha hecho Juanma Moreno... ...no solamente cuando era concejal en Málaga... ...también fue presidente de Nuevas Generaciones... ...sino también su trabajo en, en Madrid... ...es importantísimo y muy reconocido. Pero también tenemos que dar las gracias, por supuesto... ...al presidente, al presidente malagueño del PP, a Elías mendodo y, ...y a su secretaria general, claro que sí... ...porque estoy segura de que sin ese apoyo... Y sin ese buen hacer de, de ellos, pues a lo mejor habría costado un poquito más presentar esa candidatura. Pero la verdad es que ha sido un trabajo en equipo. y, y yo creo que nos podemos sentir muy orgullosos. los maragueños. por la elección. Hacía unos meses. Eh, bueno, se da la circunstancia que. cuando Juanma Moreno eh, fue para Secretario de Estado. usted le sustituyó a él en el Congreso de los Diputados. Es decir, que sí. Quiero decir que, bueno, que hay una cierta vinculación con él. Sí, yo, porque lo he tenido la suerte de contar aquí en, el, en unos programas que hacemos de debate en esta casa, y bueno, pues con el Rosa se conoce a la gente, se habla con él, sí. pero en su caso, bueno, pues ahí había una. Hay quien dice, eh, yo no sé eh, si me puedo pasar. Bueno, pues en cierta manera, vamos a decir que fue su padrino por y por aquello de que le dijo, señora, su escaño. Verás, tenemos una anécdota que para mí bueno, fue divertida, porque en una de las convenciones que tuvimos del Partido Popular, que se celebró en Málaga en el de Congresos, eh, él mmm, todavía no sabía si iba a ser secretario de Estado, recién celebrada las elecciones en noviembre del 2011 eh, y me dijo... Paloma, creo que eres la mujer junto con mi madre que más me quiere en este momento. Porque bueno, sí, la Porque verdad es que estaba a punto, vamos, ya se hablaba de su nombramiento y solamente quedaba pues que, que tomara posesión y dice Paloma junto con mi madre creo que eres la mujer que más me quiere en este momento. Eh, la verdad es también que él nunca ha perdido de vista, ¿no? Él lo decía cuando bueno nosotros vamos a hacer futuro algunos algún año. Pues lo, lo hemos tenido la suerte de tropezar con él y hablabas de temas nacionales, pero él decía siempre: Yo nunca pierdo de vista, nunca dejo de guiñar a Málaga. Eso es muy importante, ¿no? Hombre, es que aparte de que su origen es, yo creo que es una proyección importante para él, es una responsabilidad, pero yo creo que. que ...que vamos, que salimos ganando todos... todos. ...con Juanma Moreno salimos ganando todo el PP malagueño... ...y por supuesto, por supuesto el PP andaluz... ...que él le va a demostrar que es capaz de llevar las riendas del partido. Mm -hmm. Hace unos meses eh, Elía Bendodo lo propuso... ...cuando todavía no se sabía y tal... ...y una de las condiciones que puso Juanma Moreno era... ...sí, no muy convencido, pero con una condición... ...que yo pongo todo mi equipo, quiere decir... Hombre, ya han pasado unos meses, ahora ya cambia un poco la situación y el planteamiento y la tesitura, pero bueno, no se descarta que ese candidato a la presidencia le acompañe gente muy válida de Málaga, porque su, su equipo está en Málaga. Verás una de las frases que que Elías bendodo utiliza a menudo y, y bueno cuando le estábamos preguntando si sabíamos ya si se conocía el candidato él decía que el hombre que fuese candidato sería un hombre de consenso y yo creo que esas son es lo que mejor puede describir a Juanma moreno es un hombre sólido y un hombre de consenso. ¿Y cree usted que.? Porque siempre hay una rivalidad entre. Sevilla, no le quiero poner en ningún aprieto, pero bueno, ya aprovecho. Yo pregunto y usted, pues, contesta lo que cree que tenga que. O quiera o pueda contestar. Esa rivalidad que siempre, no solamente en el PP, en el PSOE, incluso en fútbol, en cualquier cosa que se haga, Málaga-Sevilla siempre ha habido una rivalidad. Y hay quien dice: hay quien dice, bueno, uno lee la prensa, lee los foros, está todo el día metido en las redes que la política malagueña ha subido muchos peldaños y que ya ocupa el Rugal no que le corre, que le merece sino que le corresponde bueno yo qué quieres que te diga la verdad es que eh, Málaga y Sevilla son dos grandes capitales y bueno es lógico que esa rivalidad exista que además no entiendo que sea mala porque en la competitividad está el ir mejorando y cada una en su línea pues procura y busca el ser mejor y yo creo que, que con, esa, con esa idea pues ganamos absolutamente todos los, todos los andaluces todos los andaluces ganamos y, si hay competitividad si cada uno mejora si todo eh, va saliendo mejor y todos nos vamos esforzando en ser mejores cómo no va a ganar la ciudadanía andaluza claro mientras suba el nivel por al final ha usted con él en estos últimos días horas con él la verdad es que no, le mandé un mensajito de cariño y de ánimo y de enhorabuena, por supuesto, pero ya me imagino cómo tiene que tener el WhatsApp y cómo tiene que tener el teléfono. La verdad es que todavía no. Cuando, cuando esté la cosa más tranquila, pues por supuesto que hablaré con él. De hecho,. Bueno, pues sí, tengo su teléfono personal y tengo que decir que cada vez que le he llamado, he procurado que fuesen pocas veces, pero cada vez que le he llamado, él me ha contestado o me ha devuelto la llamada. o sea que. Bueno, entonces podemos estar contentos y tranquilos a ver que nuestra alcaldesa tiene contacto directo con el ¿Sí? que pueda ser futuro presidente de la Junta Andaluz Y mire usted, que eso que quiera que no, pues, pues siempre que quieras es que no beneficia al municipio de Benalmádena. Un municipio de Benalmádena. Que este fin de semana, yo, claro, yo me voy al viernes a casa, salvo que hay algo excepcional, pues no trabajo el fin de semana. Usted no. ¿eh? Para que vean que a veces los redactores tenemos menos privilegio que los alca alcaldes en este caso. El, el, el campeonato de baile. ¡Qué maravilla! Sí, la verdad es que ha sido un fin de semana intenso. Era una de las actuaciones, una de las actividades que estaban programadas precisamente en ese periodo, eh, en este periodo invernal en el que. ...estamos trabajando para que los hoteles tengan ese movimiento... ...los comercios de Benalmádena tengan... Paliar, ...también paliar. su... ...claro que tengan también su actividad... ...pues estaba el campeonato de 10 baile, bailes... ...el campeonato deportivo nacional de 10 bailes... ...y ha sido... Eh, ...fantástico... Pues mira, lo he vivido sorprendida, primero porque era algo que no había visto nunca. Muy vistoso. Todo, ¿no? Es muy original, eh, tiene muchísimo colorido. Y bueno, yo tengo que decir que soy aficionada al patinaje artístico, me gusta verlo. Y bueno, era un poquito traer aquí el, el baile, el, eso que se ve eh, muchas veces en los campeonatos, por ejemplo, olímpicos de invierno o en los campeonatos eh, mundiales del patinaje artístico. Hombre, por supuesto, sin el frío ese, aunque te hemos tenido frío este <laughs> fin de semana. Eh, y luego, bueno, pues no era ni sobre ruedas ni sobre hielo, sino sobre sobre los propios pies y era maravilloso ver ver esos eh, esos pies esa, esas piernas esas eso es posturas sí porque se les rinde, porque son auténticos deportistas no sí, alquileres bueno. se les rinde culto al cuerpo pero vamos bueno, a base bueno, de bueno. preparación ¿eh? además fíjate que era eh, estupendo y era ver, ver cómo los niños desde los 8 años están ya bailando y tienen pues pues esa posición que tienen de de ser deportistas, de ser bailarines hasta personas de 60 y 60 y algo años porque eran todas las categorías. Así que el pabellón alcaldesa, parecía algo wow, qué bonito, ¿no? La ¿El decoración, pabellón? el público que abarrotaba la grada, las sí. mesas todo allí muy bien puesto, no sé. Nos ha trasladado a algo muy mágico, ¿no? Bueno, nos ha trasladado a algo nacional. O sea, es que eh, la primera vez que viene a Andalucía el campeonato nacional de baile deportivo viene a Benalmádena. Es que no tenemos que perder de vista eso. Eh, hay mucha afición en Cataluña, mucha afición en Galicia, mmm, si me apuras, mucha afición también en Castilla, León. Pero en Andalucía, el, primer, el año pasado habían participado solamente de Andalucía cuatro parejas, y este año había 40 parejas ya andaluzas. O sea que poquito a poco se va creando ese clima y sembrando, ese. Sembrando, sembrando. Sí, sí, sí. Y yo creo que con que con esta iniciativa que hemos tenido este año, probablemente pues tengamos clubes o asociaciones propiamente venalmadenses, seguro. Que se vayan apuntando. Y claro, eh, todo esto es la puesta en escena. Detrás de todo esto, pues hay una forma de vivir. Y es que nosotros aquí, pues como todo ser humano, tiene que pagar la luz, tiene que pagar el butano. Digo esta así tan coloquial, en el sentido que bueno. Gente que ha venido a bailar, familias que han acompañado, gente que han ido a verlo al, al, al polideportivo, hoteles, cafeterías, restaurantes. Sido... Se ha movido la economía, que es lo que se trata al fin y al sí, cabo. La verdad es que sí, ha sido, ha sido estupendo ver tanta gente en el, en el municipio moviéndose. Y eso que además este campeonato ha coincidido con otros eventos, porque también hubo un campeonato, hubo una participación de equipos de fútbol galeses uh -huh. y también estuvieron ahí en el polideportivo. Claro, o porque sea era que algo muy llamativo. Y luego tuvimos también pues, el, la subida al calamorro con el Club Alpino de Benelmádena. Que eso, lo tengo Así aquí que... apuntadito para que ¿Ah, luego sí? podamos hablar. Pero bueno, que lo, me lo puede comentar, por supuesto. ¿Qué digo yo? ¿Que entonces, eh, ¿contenta la organización? La organización estaba encantada, estaba muy contenta. Y por supuesto, vamos a seguir trabajando con ellos. Para repetir. A ver, bien, para repetir o incluso para traernos campeonatos ya europeos o, o de otra. Carácter más internacional. De más, para, para, para ser más ambicioso, claro que sí. Que estaba el gerente del Patronato de Turismo también aquí atento a la jugada. ¿Sí? Arturo Bernal, ¿no? Sí, 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 exactamente. Apoyo importante, quiero decir. La ¿no? verdad es que el Patronato de Turismo de la Costa del Sol está apoyando mucho a a Benalmádena y a todas las actuaciones que se hacen en Benalmádena, así como la Diputación Provincial, que sabes que, que con nosotros está trabajando de forma, de forma incansable. Así que eh, estamos muy contentos y encantados de que viniera. Es decir, que los señores que mandan en esto del turismo están mimando a Benalmádena. Sí, están mim <laughs> mimando a Benalmádena. ¿Se pone usted muy pesado o qué? Bueno, hay lo que, 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 que poner lo, lo justo, lo justo para que puedas conseguir si, sin resultar tedioso. Así que sí, sí, claro que sí. El caso es que es cierto, vamos, me valga, pero que el, el gerente, del patronato, está suele acudir bastante con frecuencia a Benalmádena para distintos actos y hombre, porque como siempre claro. hay que pedirles y ellos también, porque también es cierto una cosa, la marca Costa del Sol, esa marca se compone de muchos municipios y es sí. importante. Es y sí que también ellos saben y reconocen que Benalmádena tiene que jugar ese papel que le corresponde dentro de esa marca. Sí, Benalmádena, lo hemos dicho muchísimas veces, está en el centro geográfico de la Costa del Sol y, y además, eso está a 15 minutos del aeropuerto, o si te digo, casi más cerca que de Málaga, capital y bueno y las infraestructuras que tenemos pues son fantásticas entonces eh, creo que somos un municipio importante eh, para los tour operadores, para, para el desarrollo turístico mmm, procedente no solamente de nacional de, de España del resto de España sino por supuesto internacional uh -huh. cambiemos de, de tema y la verdad es que se van a usted cuenta que que ser alcaldesa de un municipio como Benalmadena pues tiene su particularidad porque lo mismo te ves en una cancha de deporte viendo de bailar a bellezas o bellezones del baile, que de pronto estás en una placita, por recordando a un vecino de toda la vida. Qué bonito. Yo eh, no estuve, recogí las imágenes mm. que estuvieron ahí mi compañero con la entrevista a usted, a Villaloba, y además la entrevista que le hicieron a usted estaba usted junto con dos hijas. Me refiero al Tiritas que ya tiene su plaza. Sí. Qué detalle, usted allí con las dos señoras y hablando los tres en plan. Bueno, bueno además, pues como el que se toma una jarreta de cerveza en un bar, ¿no? Hablando del vecino. Mira, la verdad es que la placita es justo el lugar de la casa donde vivió Antonio y, y la familia que él tuvo fue una familia muy grande. Pero además es que dio la, da la casualidad de que una de las de las señoras que estaban allí charlando y comentando a vuestras cámaras, eh, bueno, pues todas sus sensaciones, sus emociones es de las que habitualmente va al paseo por la salud y y, y bueno, y yo he coincidido en algunas ocasiones con ella. Así que el, muy entrañable, la, idea, no muy entrañable. la idea de no perder esa cualidad de pueblo, ¿verdad? yo creo que es importante. Es importante saber dónde estamos y saber quiénes somos. Y, y bueno, lo que os decía el otro día, yo creo que si Antonio, el tirita, dio mucho a los benalmadenses, a los arroyeros, eh, el ayuntamiento que menos que devolverle un poquito de ese reconocimiento eh, de lo que él dio porque es importante no alcaldesa pregunto un municipio que tiene historia un municipio que tiene entidad y que tiene gente que forman parte de esa entidad de esa cultura tiene futuro dicen eso que para saber dónde vamos tenemos que saber dónde venimos no esa es la frase claro creo. que sí claro que sí el, el, la historia siempre tenemos que conocerla en algunas ocasiones para no repetirla claro por supuesto y otra para mejorarla pero, exactamente pero para que la veía la veía yo estoy allí muy con las señoras allí con su paraguas allí vamos que ...no, pero... muy de patio de verdad pues claro pues sí es que yo soy de pueblo ¿qué no, quiero sí que no sí, alcalde pero que quiero decir paloma qué bueno que, hombre y a mí me encanta y además es muy divertido y tú no sabes la cantidad de veces que, bueno, que terminamos la jornada y, y salimos a, de, de la sede o del, del lugar donde estemos reunidos, y sobre todo en verano, y yo he visto a las señoras sentadas en la puerta de la calle, de la casa, allí. y me he sentado con ellas un rato, y, y luego lo he pensado, y digo, uff, a lo mejor les ha molestado que, que me sentara con ellas, pero si no, las señoras de la calle Andalucía, si, si nos no. ven, se puede, lo, pueden, lo pueden decir. Yo, yo que... encantada, además me lo paso estupendamente, porque te enteras de muchísimas cosas, Hablando pero de muchísimas con el vecino, cosas con el ciudadano. Claro, pero además te lo dicen con toda la tranquilidad y eso es lo bueno, que te digan las cosas sin ningún tipo de acritud ni de recriminación, sino simplemente, oye, mira que la esquina esa que estaba mal, que tal vez si se puede, y entonces pues por supuesto que que se atiende. Que por eso le decía yo a usted lo de la particularidad del municipio que de pronto bueno, pues tendrás que estar tendrá que estar usted todo etiquetada, todo bien en un sitio donde corresponda y de golpe y porraso pues tendrá que estar... una placita, bueno, pues con los vecinos pues tomando Churrito, que le quiero decir esa forma. Ensalada malagueña. Ensalada malagueña. Lo que le quiero decir, de esa Uy, forma, lo que ah, tenía, bueno, pues lo que, todo lo que reúne el ser alcaldesa de Benalmádena, no que hoy muestras que con los vecinos, pues con un gerente de patronato, con un ministro, con quien corresponda, el bajar y subir, ¿qué dicen, no? Bueno, pero yo creo que siendo normal, siendo como eres, yo creo que puedes estar en todos sitios y Siendo respetuoso, yo creo que no, no hace falta ni que te pongas de tiros largos de una manera ni de tiros cortos de otra. Al Hombre, quizás en cada lugar corresponde una forma de estar, ¿no? Porque... Natural. Yo creo, yo creo que la naturalidad que eso... es lo que te lleva a todos sitios y, y, no, y no desentonas nunca. Me quedo con eso, lo natural. Natural también, Celi lobos qué bien, ¿no? Estuvo sí. acompañándole allí. Porque ya los conocía Celia. y sigue sí, también a los. Claro, claro. Si sí, Celia además es que se había criado aquí, ya lo ha contado creo que muchas veces. Eso fue como ocho años, dijo algo Eso así. dijo que estuvo aquí, la criaron aquí hasta los ocho años y, y bueno y disfrutó, yo creo que lo mantiene más grande, porque además con... si ves la viveza que tiene Celia y la energía que tiene, pues imagínatela de niña subiendo y corriendo por todas las calles hasta el monte y. ...es que te, yo me la puedo imaginar, la verdad. La verdad que fue, se ve por las semanas, yo ...las imágenes que he visto... ...se ve una cosa muy sencilla, muy bonita... ...mucho vecino ahí arropando... ...que eso, además, le, hace, eso le, le da un valor importante a los vecinos. Además, sí, 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 por supuesto... ...pero es que además yo creo que... ...que a Celia le llegó todavía más... ...porque claro, era... Eh, ...un poco el recordatorio también de sus propios padres... Claro. Y, ...y el que Antonio El Tirita... ...se comportara... ...con sus vecinos, de aquella manera también podía venir... ...directamente de esa forma de ser de los padres de Celia... ...que tenían esa generosidad de, de corazón, ¿no? ...y yo creo que eso a ella, pues también le, le resultó... ...pues mucho más que entrañable, emocionante... ...y estaba muy emocionada... ...y es cierto que además hizo un esfuerzo importante por venir... ...porque, aparte de sus obligaciones como... ...Vicepresidenta Primera del Congreso... Pues fíjate que bueno pues ese día tenía la espalda y estaba regular y sin embargo está, no dudó eh, no dudó con el tiempo que hacía que sabes que la humedad cuando tienes problemas de, de huesos pues te, eh, te sientas te sientes peor y sin embargo ahí estaba al pie del cañón y, y muy bien y encantada encantada hablamos de vecinos de participación recordar a una figura importante de este pueblo un señor un vecino que es el que todo el mundo quería y de vecinos a las aso asociaciones hace unos días se presentó la guía. Pero otro día también fue un acto muy importante donde me tiene que ver las asociaciones, mm. que es el foro social. Sí. Bueno, y todo eso contribuye a hacer ciudad, a hacer eso que dicen es aumentar, agrandar, darle valor al tejido asociativo. Sí. Qué bien estaba aquello, ¿no? Digo porque cada uno, además, de hecho ya salieron acuerdos para tener un premio, la Caisa, la obra social también estaba ahí presente. Eh, si otra cosa importante que se mueve, con, la, con los colectivos sociales en este sí, caso. ¿no? La verdad es que eh, estamos muy orgullosos y muy contentos. Benalmádena es un municipio muy, muy, particip vivo, muy, vivo. muy participativo. La verdad es que es muy implicado. Está implicado en, en todas las organizaciones que sirven bueno, pues para poder mejorar. Este, este segundo foro, eh, el primero se celebró el año pasado y uh -huh. mi compañera de Participación Ciudadana, Ana Macías, la verdad es que está trabajando intensamente en esto y se ha celebrado el segundo foro. Y este segundo foro, la verdad es que eh, tenía como. ...como novedad... ...la participación de esa obra social... ...en este caso de, de la Caixa... ...y yo creo que es muy importante... ...porque... Eh, ...bueno, esa obra social... ...viene de una estructura bancaria... Y, ...y tiene muchísimo que aportar... ...muchísimo que decir... ...aparte por supuesto, de poder... ...de poder otorgar... ...ayudar económicamente... ...pero es ahí, una forma de va, enfocar realmente... Va. ...a quien realmente le hace falta... ...exactamente, aparte de la estructura organizativa... ...pueden también decir cómo entregar... Claro. ...pues las cantidades que desde, desde sus bancos... ...pues tienen destinadas a este tipo de actividad... ...pero es que es importantísimo ese foro... ...porque aparte de que fue un éxito de, de organización... Eh, ...en ese foro se ponen en común... ...muchas formas de trabajar... ...lo destacó usted... Eso, lo de las experiencias. Bien, es que, pero es que es así. Claro. Es, eh, el, el hecho, de, el hecho de, de que todos puedan poner en común eh, sus formas de trabajar, eso ayuda a que al que no se le ha ocurrido alguna cosa Recoja pueda algo. utilizarlo. O bien, también, cómo eh, se resuelven los problemas y las complicaciones pues, que todas estas organizaciones tienen. Y otra cosa importante es que. Eh, desde el ayuntamiento se les está ayudando todo lo posible. Sabes sí, sí que estamos en situaciones complicadas, en momentos complicados, pero se ayuda lo que se puede porque hacen una labor social tan importante que si tuviésemos las instituciones que dedicar eh, recursos a eso, sería prácticamente imposible. Eh, tú fíjate en la Asociación de Alzheimer. No quiero nombrarlas porque no no se me así, porque por No dejarse ninguna y no que se quiero, puedan sentir molestos. Claro, no quiero olvidarme de ninguna, pero... ...pero esa, esa ayuda social que, que proporcionan... ...a los vecinos que tienen problemas... ...o bien de carácter mental, o bien de carácter psicomotriz... ...o bien, es que es, que es tan importante... ...y es tan imposible darla desde las instituciones... ...que si no fuera por las asociaciones... ...no sé muchas veces dónde, dónde estaríamos... ...así que por supuesto saben que, que tienen todo el apoyo... ...que desde el ayuntamiento les podamos proporcionar. Porque yo, alcaldesa, estamos casi llegando al final... ...se nos hace corto esto... Porque, aunque el ayuntamiento no pueda ayudar económicamente en ese momento eh, con esa cuantía, pero es, sí oírle, sí buscar crear los mecanismos, las, mona, las formas y las maneras. Sí. Y ahí la obra social, pues también, bueno, claro porque, claro, si a ese foro acude el ayuntamiento, acude la alcaldesa. Pues esta entidad bancaria entenderá que es más oficial y más el estar ahí. Eso que quieras que no contribuye. Es importante, que, sobre todo, que, que nos digan o nos pidan cosas concretas, porque a lo mejor pues, necesitan eh, un lugar donde, donde realizar algún tipo sí. de acto, uh -huh. o tienen que ir para recaudar fondos ellas mismas, o necesitan, eh, pues no sé, editar folletos, no sé, dentro de lo que se pueda, dentro de lo que se pueda ayudar. Pero es importante que ya sepan concretar la, las solicitudes a, que se hacen al ayuntamiento. Hemos prácticamente llegado al final, pero y tenemos aquí unos temas, pero lo podemos dejar para la próxima semana, pero ...qué tal la experiencia con tanto deportista... ...y tanto fútbol y tanto golfí... ...bueno, el golf sí, porque sé que le gusta... ...qué tal, ¿no? ...pero estuvo usted a cobertura nacional... ...con el programa de Paco García Caridad... ...creo que se llama, El Intermedio... Sí, ...un programa sí. de, la, de la cadena Radio Marca... Sí. ...y bueno, pues vendiendo Benalmádena... ...sus playas, sus campos de golf... ...nuestra montaña, eh, todo, el clima. Todo, todo. ...creo que incluso el, el, apretó usted el al alcalde de Mala... Y ...diciendo, no, no, alcalde, reconozco bueno, usted que Benalmádena... ...no, la verdad se entiende que la onda, Francisco ...de la torre ¿Qué tal la experiencia, bien? Encantadora. Eh, estupenda, una experiencia estupenda. Bueno, hablar por la radio... ...como no sabes quién te oye ni quién no te oye... ...pues vuelvo a lo mismo. Yendo a lo natural, pues creo que se puede salir de muchas... Estuvimos allí recogiendo algunos momentos de la entrevista... ...y bueno, pues, hombre... ...pensándome en Almadena como teleprovincial... ...donde nuestra prioridad es Almadena... ...si recogimos algunos cortes donde... Usted destacó sobre todo lo que somos, lo que tenemos y lo que queremos, sí. mm. sol, playa, instalaciones deportivas, calles limpias, calidad de vida y Ocio turismo. Y Ocio, cultura. efectivamente, sí. Nos beneficiamos, pero al mismo tiempo eso nos aporta riqueza. Claro, nos aporta riqueza porque tú fíjate que todo, toda esa actividad que supone el movimiento comercial, el movimiento hotelero, eh, el movimiento de cultura, pues supone supone que Benalmádena, eh, lo que es su entramado social y su estructura, eh, sea una ciudad de servicios. Y dentro de esos servicios, no solamente vas a ofrecer calidad en los hoteles, sino que vas a ofrecer calidad en la cultura, calidad en el ocio, calidad en el deporte. Y en eso estamos. Muy bien. Pues nada, que se guste con esa tarea. Que hemos llegado al final. Alcaldesa, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta la semana que viene. Señores, millón de gracias, ya saben, el próximo miércoles pues tenemos oportunidad de seguir hablando con nuestra alcaldesa, Paloma García Galvez. Hasta la semana que viene.